Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que me vean. Mi nombre es Carlos de GameX Generation para un nuevo video de GameX Generation. ¡Solo para ti! El día de hoy tenemos noticias importantes, y eso surgieron en las madrugadas. Estas noticias yo me enteré por parte de Twitter, pero era demasiado tarde y realmente estaba prácticamente dormido cuando las vi. Pero tenemos que Sarah Bowen va a ocupar el puesto del señor Phil Spencer. Y esto es relativamente muy importante, ya que Phil Spencer ahora va a ser el mandamás de Microsoft Gaming. Y abajo de él claramente se dio el manto a la señorita Sarah Bowen. Muchos de ustedes se preguntarán qué demonios está pasando y quién rayos es Sarah Bowen. Bueno, Sarah Bowen es prácticamente una persona que se dedicaba a poder hacer que los videojuegos llegaran a Game Pass. Está encargado, como por así decirlo, de las sociedades entre estudios y prácticamente de la cara un poco más amable para poder hacer relaciones públicas, lógicamente con estudios de desarrollo, con la posibilidad de que llegaran esos preciados videojuegos al servicio de Xbox. Tenemos algunos logros de ella, como la llegada de Lies of P y sobre todo la buena relación que se carga en este momento Sega con Xbox. Otra de las cosas más importantes que ha hecho es el Yes is Exclusive. Si bien esto no le suena del mucho, sobre todo si no eres de las personas que gustan mucho de la consola de Xbox, te he de recordar esto. Cuando Starfield salió, o en este caso cuando estaba anunciado y se convocó a la compra de ZeniMax por parte de Xbox, y claramente culminó, había muchos medios de comunicación y sobre todo prensa que estaba completamente pagada, y también uno que otro youtuber que decía que este videojuego iba a ser multiplataforma, que no habían dicho que no iba a llegar a PlayStation. Y para entrar menos al lío, tenemos estas maravillosísimas palabras de la señorita Sarah Bowen. En este caso, en la presentación de los videojuegos, en donde dijo que Starfield sí, efectivamente, era exclusivo, tirando por tierra todos los argumentos que decían que el videojuego tenía que pisar sí o sí la consola de PlayStation, porque si no el videojuego iba a ser boicoteado y ser un completo fracaso. Ahora ya sabemos todo lo que pasó, esos 10 millones de jugadores simultáneos y sobre todo toda la rompida de récords que hay. Hablando de esos récords, tenemos que el videojuego de Spider-Man no vendió 2.5 millones, ya que tenemos ahí una triquiñuela donde dicen que se equivocaron y contaron las ventas dobles, esto traído de la mano del señor Christopher Ding. Esto fue en las listas de Reino Unido, lo que significa que pues prácticamente ya se ha actualizado y el lanzamiento de PlayStation 5 del año fue Hogwarts Legacy, no Spider-Man. La verdad, yo no tengo nada en contra de este videojuego, se los advertí una y otra vez en un video que hice que el videojuego iba a salir roto y sobre todo que la calidad de estos iban descendiendo, no tanto que la calidad se pague, sino que son vestigios de lo que ha dejado Jim Ryan, sobre todo de la posibilidad de haber cancelado también este videojuego si no era un videojuego como servicio. Esto aunado a las nuevas subidas de precio que hay para PlayStation Plus, el cual se le está defendiendo, en donde, y cito, dicen: queremos que PlayStation Plus sea grandiosa, tenemos que mirar a nuestros precios y tenemos que adaptarnos a las condiciones del mercado. Eso quiere decir simplemente que no tenemos dinero para seguir trabajando en los videojuegos y queremos más. Phil Spencer nos ha metido una reverenda paliza y sobre todo ha derrotado a las decisiones horrorosas de Jim Ryan. Hashtag necesitamos dinero. Con amor, PlayStation. Así es que yo creo que esto es más que suficiente para poder teorizar en futuras entregas de videojuegos de PlayStation, que van a tener que tirar muchísimo de los refritos porque necesitan ventas seguras. Y sobre todo pongan mucha atención a las palabras que estoy diciendo, van a necesitar muchísimos refritos. Ojo, no digo que estos videojuegos vayan a ser para nada malos, pero van a ser videojuegos que van a estar lanzados en muy corto tiempo. Quiere decir que, por ejemplo, el día de hoy tenemos Spider-Man y en unos 6-7 meses vamos a tener un Spider-Man Director Cuts o algún tipo de DLC que te cobren a un precio abusivo para tener cierta solvencia económica y poder seguir trabajando, sobre todo con los videojuegos de corte nuevo o posiblemente en esos nuevos videojuegos entre muchas comillas de servicio, así como lo quería Jim Ryan. Regresando un poco a la división de Xbox y sobre todo a qué méritos tiene Sarah Bowen aparte de lo que les he dicho, pues prácticamente son las pláticas de la integración del EA Play al Game Pass.
también alguna que otra alianza con Capcom, si ven, han estado llegando algunos videojuegos al Game Pass, sobre todo ya no evadiendo el sistema de Xbox. Acuerdos con Nintendo a partir de 10 años, esto sobre todo con lo que es Call of Duty, CS, y sobre todo con alguno que otro contrato y relaciones públicas, como lo que pasó con el videojuego de GoldenEye. También tener la posibilidad de meter muchos juegos indie, sobre todo algunos de corte muy interesante, como el videojuego de Tunic y Ravenlock. Tener pláticas directamente con Nvidia y GeForce Now para poder meter muchos de los videojuegos de Game Pass directamente al servicio de ellos. Y sobre todo un papel muy importante en el juicio que se llegó de Activision Blizzard King, ya que ella prácticamente habló con la juez y la convenció que el acuerdo de la compra de Activision Blizzard King no dañaba absolutamente ningún mercado, sino que al contrario, ayudaba a que los videojuegos pudieran salir en muchos más plataformas y sobre todo poner a disponibilidad los servicios en la nube, ya que esto aún más ayudaría a expandir todo este tipo de mercado nuevo y en crecimiento, este mercado emergente. Así es que gracias a Sarah Vaughan tenemos muchísimas de las cosas que podemos disfrutar en Xbox el día de hoy, sobre todo los videojuegos que han estado llegando al Game Pass, y el último que tenemos por parte de EA Play es sobre todo el videojuego de Dead Space, el remake. También están disponibles los videojuegos de corte original, pero todos sabemos que prácticamente lo que más interesa es el Dead Space Remake. A pesar de todas estas buenas noticias, tenemos en Twitter a diferentes personas que han estado tirando mucho hate, sobre todo ciertos usuarios que han estado haciendo un letrero de bienvenida a la señorita Sara, esto poniendo prácticamente un chimpancé. Por respeto prácticamente no lo voy a poner, pero si se darán cuenta, esta persona es una persona que está en Twitter y tiene algunas cuentas con exactamente el mismo emoticón, este prácticamente del playroom, del personaje que podemos manejar. Así es que yo noto algo de sentimientos de odio en ese tipo de publicaciones y no les aconsejo tirarle bola. Simplemente ignórenlo, bloquéenlo y si quieren pueden disfrutar de poder denunciar su publicación, ya que prácticamente no vale la pena pelear con ningún tipo de persona. Recuerden que para pelear se necesitan dos, pero para dar las opiniones se necesita únicamente poder abrir la boca. Solamente que este tipo de cuestiones es sin dañar a ninguna persona tercera. Y sobre todo si estás dañando una etnia completa o estás juzgando por el color de la piel. Para mí esto es algo xenófobo y yo como mexicano prácticamente pues no comparto ese tipo de sentimiento. Hablando nuevamente un poco acerca de la PlayStation, tenemos que van a promocionar un videojuego de Xbox y es completamente gratis. Y estamos hablando del videojuego de Modern Warfare 3, ya que este sale ya directamente en las cajas de las nuevas PlayStation. Si bien esto no es para nada nuevo, ya debido a que pues tenían prácticamente el contrato de publicidad directamente con Activision Blizzard King, tenemos que ahora la compañía le pertenece a Microsoft y de cada copia vendida del videojuego aproximadamente se van a embolsar entre unos 50 o 60 dólares, aproximadamente unos 800, 850 pesos mexicanos al cambio al día de hoy. No es muy exacto, pero más o menos es lo que se estaría llevando Xbox por cada venta de videojuego directamente en PlayStation, ya que, como saben, la compañía de Activision Blizzard King ya les pertenece. Aparte de todo eso, también tenemos ciertos rumores que muchos de los videojuegos de PlayStation van a ser cancelados debido a esta escasez que tienen por parte de Jim Ryan, y es que pues prácticamente les ha dejado algún déficit que no han podido compensar. Y aparte de esto, la guerra que hay dentro de los estudios de PlayStation debido a que prácticamente pusieron a Bungie a liderar a todo el mundo y ellos no estaban de acuerdo debido a que pues ellos tienen más tiempo siendo parte de PlayStation y deberían de tomarse un poco más en cuenta todas las decisiones a base de la experiencia de los videojuegos que ellos mismos han hecho fuerte a la compañía, y no de parte de una compañía que de por sí ni siquiera forma parte directamente de PlayStation, ya que ellos tienen cierta autonomía. Esto quiere decir que prácticamente ellos pueden elegir si sacan un videojuego multiplataforma o no. Todo esto hace que prácticamente todos los estudios estén pendiendo de un hilo. Todo está prácticamente de cabeza y sobre todo están de cierta manera muchísimo muy inconformes acerca del liderazgo que le han dado a este estudio de Bungie. Así es que yo no sé qué es lo que esté pasando en estos momentos en PlayStation. Lo único que predigo es que va a haber muchos videojuegos de refritos
para poder darle un poco más de aire en función de pulmón financiero a la compañía de Sony en la división de PlayStation para que puedan seguir desarrollando. Así es que todo esto depende de las personas fanáticas de esta compañía, si sale a flote o simplemente se hunde en el olvido. Y bien, gamers, ojalá les haya gustado el video, ya lo saben, suscríbanse si no están suscritos al canal. Yo voy a tratar de sacar 4 videos a la semana, pero mi promesa es hacerles 2. Si ven mis redes sociales, se las voy a dejar ahí al final del video. Déjenme un comentario acerca de lo que están pensando en cuestión de la disposición de los estudios de desarrollo de PlayStation. Si creen que realmente se van a poner de acuerdo, van a poder sacar muchísimas nuevas IPs, o van a tirar nuevamente de la nostalgia sacando un refrito tras otro para poder seguir con el desarrollo de videojuegos y posiblemente cambiar un poco más la estrategia para poder sacar uno que otro desarrollo multijugador como lo quería el señor Jim Ryan. Me gustaría saber lo que opinan, así es que déjenmelo ahí en los comentarios de abajo, ahí los leo. Compartan el contenido, ya que esto me ayuda también a que YouTube nos haga un poco más relevante. No olviden dejar su poderosísimo like, ya que esto también ayuda muchísimo al canal y hace que YouTube nos comparta en los Reels. Activen las notificaciones, ya que estas les avisarán cuando subo un nuevo video a la plataforma. Y ya lo saben, mi nombre es Carlos de GameX Generation y nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti! ¿Sigues aquí, crack? Muchas gracias por haber visto el video. Aquí te voy a dejar algunas opciones que te deja YouTube automáticamente, dependiendo del perfil que tengas viendo videos, y del otro lado van a estar todos los videos del canal para que puedas disfrutarlo. Muchas gracias.